Estoy seguro que fui el primer periodista que abordó el tema de Keith Raniere y su relación con Emiliano Salinas de Gortari. Lo hice en septiembre del año pasado, un par de meses antes de que el periódico The New York Times abordara el tema y se hiciera popular y viral en México. He seguido con atención el desarrollo de estos eventos hasta hace poco, por supuesto, cuando detuvieron a la actriz Mac Allison y la acusaron, fíjese usted, de haber llevado a niñas y adolescentes a Estados Unidos desde Chihuahua para el disfrute sexual de este personaje nocivo que se llama Keith Raniere y que ha sido socio y quizá lavador de dinero de Emiliano Salinas de Gortari. No, Emiliano Salinas Ocelli, perdone usted. Los hijos de los políticos, los hijos de los empresarios, todos están metidos ahí. Y ha habido un solo medio que no ha abordado el tema. Se trata del diario Reforma. ¿Y sabe usted por qué? Porque una de las acusadas de llevar con Mac Allison a las niñas y a las adolescentes de 12 años, a Estados Unidos para el disfrute sexual de Raniere, es ni más ni menos que hija del propietario Alejandro Junco del periódico Reforma. Dicen que él no ha podido convencer a su hija de que abandone esa secta, pero ¿y el derecho a la información? ¿Por qué los lectores de Reforma no se han enterado de lo que pasa con Keith Raniere y su secta de nombre impronunciable? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos encontremos aquí, en MXN Televisión, en breve. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.